los trabajos que se presentan al Premio Elisa Pérez Vera tratan siempre de temas relacionados con la mujer, el género y el feminismo. Y evidentemente pues tratan los problemas de la discriminación, las leyes que hay en torno a esta problemática, temas de actualidad como la violencia de género, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se estimula es a los antiguos estudiantes o estudiantes actuales de la UNED, bien de alguna carrera universitaria o de algún máster, que trabajen temas relacionados con el género, con el feminismo, con la igualdad, ¿no? Trabajo abordo en primer lugar el problema de la brecha salarial, la diferencia retributiva que sigue existiendo entre hombres y mujeres a día de hoy, a pesar de todas las medidas que se han adoptado a muy distintos niveles, sigue persistiendo, lo cual exige seguir revisando y reexaminando una y otra vez las causas de la misma para hallar dónde se puede encontrar el problema. Y pues tomando como punto de vista mi profesión y la experiencia que he ido adquiriendo durante todos estos años en esta materia, realizando trabajo de campo realmente, pues examino cómo la inspección actúa, lo que nos encontramos, los instrumentos de actuación con que contamos. Y lo cierto es que la inspección de trabajo puede ser un medio muy eficaz para combatir la discriminación retributiva, pero aún queda mucho camino por recorrer. En esta edición de los premios Elisa Pérez Vera he sido invitada por el Instituto de Estudios de Género para impartir la conferencia, que es habitual en la entrega de premios dar una conferencia. Y aprovechando que este año es el Año Internacional de la Luz, pues he querido poner de manifiesto el papel que las mujeres han desarrollado a lo largo de la historia y en el momento actual en ciencia y en tecnología.